El presidente del partido Arena, Carlos Saade, muestra descontento por el desarrollo de los datos electorales y esperan los resultados finales en los que tienen la esperanza de obtener diputados. No podríamos asegurar nada en el sentido de que Nuevas Ideas no se va a llevar la mayoría. Si es que no hay datos. Los datos que están a mano. Tenemos que irnos voto por voto, nos tarde lo que nos tarde. Ya se hizo una vez. Ese escrutinio final va a ser un fracaso si quieren llevarnos con las actas de cierre, porque las actas están mal elaboradas. Y no es culpa de la JRD, es culpa del tribunal, es culpa del sistema que le falló, es culpa de que no se transmitió, es culpa de que no tenían ni computadoras en muchos centros, es culpa de que se fue la luz en otros, es culpa de todo este fracaso por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lo que vamos a hacer es hacer que de verdad se respete el voto de los salvadoreños. No se trata de los escaños que podamos lograr, se trata que se respete el voto. Punto. ¿Pero usted considera que podrían ganar aquí? Por supuesto. Es que yo sé que en las urnas, ahí están los votos de los salvadoreños que quieren hacer una diferencia en el país, que quieren cambiar el rumbo del país. Hasta ahorita no tenemos ningún tipo de datos, ni siquiera la presidencial han podido decretar ya como un vencedor oficial a alguien. Las actas en realidad que se transmitieron no han funcionado. ¿Por qué? Porque no puedo cuestionar solo la de diputados y no cuestiono la otra. Si habían denuncias donde se triplicaba o duplicaban votos, ¿qué me hace pensar a mí que no pasó en la otra también? Vemos con mucha preocupación lo que está pasando. Exigimos al Tribunal Supremo Electoral que tenemos que contar voto por voto. Nos están informando que quieren ir al escrutinio final con actas que no nos dan fe de lo que de verdad pasó en las urnas. No vamos a permitir que el voto de los salvadoreños sea traicionado por este Tribunal Supremo Electoral. No vamos a permitir que nos estén queriendo robar votos. No vamos a permitir que no se cuenten preferencias, que no se cuente el voto cruzado. ¿Por qué? Porque la mayoría de actas están en papel, están a mano. Ni siquiera ni terminaron de procesar las actas en la transmisión. No hay resultados aún. Estamos prácticamente oscuras debido a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral. Pese a que iban hecho dos simulacros y decían que estaban listos para poder hacer. Si los simulacros fueron un fracaso también. Fracasaron los dos simulacros. Nunca se pudo transmitir. Y dijeron, lo vamos a arreglar para el 4 de febrero y no lo arreglaron, salió peor, fue desastroso. Ver a gente desmayándose en los centros de votación a altas horas de la madrugada, creo que es injusto por parte del tribunal. Y el trabajo que ellos hicieron, pues hay que revisarlo, pues sí, porque el cansancio también afecta. Hermanos salvadoreños, falta todavía el conteo de votos para diputados. No caigamos en esas estrategias que te quieren dar paja a vos. Nosotros seguimos contando nuestros votos. Nuestros jefes de centro, supervisores y vigilantes siguen atentos. Siguen contando voto a voto de todos los salvadoreños.